Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Una imagen del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato, foto de Notimex. Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Algunas imágenes del partido entre Cruz Azul y Pumas en CU, donde los azules se llevaron el triunfo y recuperaron el liderato del torneo al menos de manera momentánea, fotos del Universal, AP y Notimex. Ciudad de México, El Universal. Cruz Azul logró el triunfo hoy ante los Pumas en Ciudad Universitaria y recuperó el liderato al menos de manera momentánea, pues está a la espera del partido entre Santos y Querétaro. La máquina derrotó 2-1 a los Pumas para cortar una racha de 3 derrotas consecutivas en calidad de visitante. Primera victoria fuera del Estadio Azteca desde la jornada 2. Y es el primer equipo que llega a los 30 puntos en el Apertura 2018. Los cementeros podrían caer al segundo sitio de la tabla si los guerreros vencen a los Gallos Blancos más tarde. Cualquier otro resultado dejará a los azules en el primer lugar a 2 fechas de que concluye el torneo regular, sin pesar para el local. Ciudad Universitaria sigue sin pesar a favor de los Pumas, que apenas cosechan un par de triunfos en casa, y hoy se terminó una racha de 8 juegos sin derrota, 4 ganados, en el certamen. Edgar Méndez abrió los cartones al minuto 15. El español recibió un centro perfecto de Adrián Aldrete desde el costado de la izquierda y picó el balón, ante la mala marca de Alan Mendoza, para dejar sin posibilidad a Alfredo Saldívar. El ibérico aprovechó que la máquina atacaba la portería norte del Estadio Olímpico Universitario, y fue a celebrar el tanto con la afición visitante, todavía explosiva por el título copero de la semana. Con Cruz Azul arriba en los cartones, el partido se quebró en medio campo. Cambia de estrategia. Pedro Caixinha mandó al terreno de juego a un parado táctico distinto a lo acostumbrado, con tres volantes, Iván Marcone, Javier Salas y Rafael Baca, para ganarle el esférico a los felinos en esa zona, en lugar de su clásico 4-2-3-1. Roberto Alvarado arrancó en la banca. Después de 30 minutos, David Patiño, timonel auriazul, no aguantó que sus jugadores no tuvieran la pelota y modificó su esquema. Mendoza, cómplice en el gol de Méndez, fue sacrificado y su lugar lo tomó Matías Alustiza, aplaudido por la afición en el Pedregal. Ignacio Malcorra ocupó la banda izquierda, y los Pumas se alinearon igual que la máquina con un 4-3-3. Mejor equilibrio, insuficiente con el Chavo. Los auriazules encontraron un mejor equilibrio, con peligro en el costado derecho, comandado por Pablo Barrera y Alan Mosso. Los canteranos mandaron un par de centros al área de Jesús Corona que fueron desaprovechados por los sudamericanos Felipe Mora y Carlos González.
Los Pumas se fueron al frente en el arranque del segundo tiempo. Mike Orr no necesitó defender tanto y causó peligro por la izquierda. Alustiza midió las habilidades de Corona con disparos de larga distancia, mientras Mora y González complicaron a los centrales en el área, pero el gol no caía. Gol anulado. Martín Cauteruccio hizo el segundo de la máquina, pero fue anulado por fuera de lugar. El Olímpico Universitario ya se había callado, y no por la fría tarde en Ciudad de México. Patiño todavía se atrevió más. Dejó a tres hombres en la defensa, con Barrera y Mike Orr como carrileros, y en punta a los sudamericanos. Mucho empuje pero poca contundencia. Andrés Rentería, quien entró de cambio por Cauteruccio, aprovechó un rebote en el área para cruzar a Saldívar y hacer el 2-0. Tardía reacción. La reacción de los Pumas llegó tarde, en un centro desde la esquina rematado por Luis Fernando Quintana. A pesar de que el árbitro Jorge Isaac Rojas agregara 5 minutos al tiempo regular, y expulsó a Aldrete por una fuerte barrida sobre Barrera, los universitarios no lograron firmar la cruzazuleada.